Yeah, mommy. I just wanna bitch. Buenas noches a todos. Quiero agradecerle a los bogotanos que gracias a su cuidado a la vacunación contra el COVID, somos uno de los 78 municipios de Colombia que a partir del 1 de mayo, por decisión del Ministerio de Salud, no tendremos la obligación de usar tapabocas en espacios cerrados. Ya hace muchos meses no teníamos que usarlo tampoco en espacios abiertos. Esto no es bueno solamente por la salud, porque quiere decir que nos hemos cuidado para el COVID, que nuestra vacunación va muy bien. Es bueno sobre todo porque nos permite seguir generando empleo. Tenemos más de 500 frentes de obra, la primera línea del metro, la 68, la Cali, la extensión de la Caracas, 35 colegios, 7 hospitales. Todos esos más de 500 frentes de obra que estamos haciendo con los impuestos de los bogotanos están generando solo este año 300.000 empleos. Bogotá ya recuperó 1 millón de empleos y con eso baja la pobreza. Más trabajo, menos pobreza. Por eso es tan importante esta buena noticia y quería agradecerle a los bogotanos. Solo un llamado a los papás. En el caso de los chiquitos, nuestros niños y niñas, seguimos con su plan de vacunación, no solamente contra el COVID, sino en su plan de inmunizaciones y vacunas generales, sarampión, rubeola, etcétera. Por favor, papás, lleven a los chiquitos que tenemos más de 400 puestos de vacunación para ellos en todo Bogotá. También quería agradecerle a los bomberos, al acueducto, al IDIGER, que pese a la muy intensa temporada de lluvias, de frío y de mal tiempo que hemos tenido en estas semanas, ha logrado atender de manera oportuna las emergencias que se han presentado. Por fortuna, a Dios gracias, gracias al cuidado de todos y de los bomberos, el acueducto y el IDIGER, no hemos tenido situaciones graves ni pérdidas de vida, ninguna desgracia grave que lamentar. Ha habido encharcamientos en algunas vías, inundaciones en muy pocos predios que en cuestión de horas nuestros equipos de atención de emergencias logran resolver. Por favor, sigámonos cuidando. Según el IDEAM, nos espera una temporada de lluvias hasta finales de mayo. Así que mucho abrigo, cafecito caliente, paraguas, prudencia al conducir y reportar cualquier emergencia al 123. Gracias a Bogotá por cuidarse, por vacunarse, por liderar el cuidado, la reactivación, el empleo y la disminución de la pobreza en Bogotá y en el país. Un abrazo para todos.